21:35, está en línea el doctor Tomás Mateo Almeida. Hola Tommy, ¿cómo te va? Bien, estamos acá con Leti Barrios y Alicia Bernal y te quiero hacer una consulta directa y sin escala. Tweet del ministro Mazzoleni hace un rato, dos nuevos casos y dice lo siguiente: una se relaciona al caso número uno, el de Ecuador, y la otra aún sin nexo identificado. ¿Esto significa, Tommy, que ya tenemos circulación comunitaria? No, significa que esa persona está en investigación epidemiológica para saber si hay un nexo de un contacto, de un contacto, de un contacto. Si fuese así y no hay un nexo directo, sí, probablemente ya sea circulación comunitaria. Primer caso detectado. Qué grave que es esto. Qué grave que me parece esto. Yo nomás estoy medio paranoico ya. Yo creo que todos estamos paranoicos porque creo que recibimos mucha información nosotros de España y de Italia, y solamente el ser humano tiene por sí el instinto de la sobrevivencia, y cuando ve un peligro próximo entra en un estado de pánico, temor, angustia, que es lo que hace que sobreviva. Pero no es malo tener miedo. No es malo, pero sí es tener un miedo desmedido, muchas veces te paraliza y te hace tomar actitudes que pueden ser el día de mañana tener un alto costo, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer acá es llamarse siempre a la calma, ver que Latinoamérica o en el hemisferio sur está haciendo el trabajo de contingencia, que el problema ahora está en Europa, porque ya no está en China. China ya reportó hoy el primer día sin ningún caso de infección, es decir, de 5.000 casos diarios, ayer estaban en 13 casos por día, hoy primera vez, en el día 56 de la epidemia, reportan el primer día sin ningún caso de infección. ¿Quién nos dice eso? Que China, Japón, Corea, Singapur, los países donde realmente se inició el brote del SARS, hoy en día están sin circulación comunitaria en el día 56. Eso se extrapoló a Italia. Italia y España dejaron pasar, vieron el féretro pasar de frente suyo y no hicieron absolutamente nada. Y exportaron el virus por todos lados, y principalmente para aquellos países que tienen una gran comunicación con el mundo exterior globalizado. Nosotros tenemos la ventaja que somos un país que somos mediterráneo, estamos metidos en el corazón de América del Sur, tenemos pocos puertos, aeropuertos, de verdad tenemos dos o tres, me parece. Y nuestro problema es la frontera terrestre. El problema es la frontera terrestre, donde pasa la gente caminando. Y en pocas palabras, Albert, Brasil y Argentina es nuestro problema. Entonces, ¿qué se hubiese hecho de inicio, no el lunes, cerrar y vigilar la frontera en forma estricta? Porque insisto, los delincuentes están sueltos en la calle y los inocentes estamos presos en nuestras casas. No estoy contra la medida, apoyo las medidas incondicionalmente en todos los medios que puedo participar. Creo que tenemos que llamarnos a la distancia social. Creo que tenemos que cambiar hábitos, como pasarnos la mano, tomar tereré, abrazarnos, darnos besos. Creo que tenemos que ser conscientes de que el enfermo tiene que quedarse en su casa y no ir a trabajar o no ir a reuniones con amigos ni a fiestas, y el niño enfermo no tiene que ir a la guardería ni al colegio porque la mamá no quiere quedarse con el niño enfermo a cuidarle. Creo que tenemos muchos hábitos que cambiar, que esta pandemia muy probablemente va a dejar muchas cosas positivas como también va a dejar muchísimas cosas negativas. Entonces, tener 13 casos, es natural que vamos a tener 13 y 50, 100. Y cuando llegue el brote aquí, que espero que llegue muy atenuado, porque tengo la esperanza que en 2 meses o en 1 mes y medio la situación epidemiológica en estos países que están encendidos hoy en día, que son Italia y España, van a estar ya mitigadas. Creo que aquí nosotros vamos a estar ya preparados desde el punto de vista edilicio, capacitados desde el punto de vista del personal médico, paramédico, y educado desde el punto de vista de la ciudadanía. No, yo tengo fe, confianza, y también tengo raciocinio para pensar
que muy probablemente el impacto en el cono sur va a ser muy, muy inferior que al de Europa. Doctor, ¿usted considera que es importante aumentar el tiempo de aislamiento? Seguir el ejemplo de China, por ejemplo, de más de 30 días. Y mira, si este caso, que es de procedencia dudosa, que no sabemos si es un caso importado, y se confirma que es un caso autóctono, vos tenés a partir de este caso esperar 14 días más. ¿Quiere decir que a partir de hoy tendríamos que esperar 14 días más si se confirma que ese caso es de circulación comunitaria? Pero Leti, ¿vos Leticia? Sí. Leti, escúchame. Sin haber tenido confirmación científica y epidemiológica de tener circulación comunitaria el lunes antepasado, nos hacen llamar a un aislamiento social de toda la población sin tener, ahora teniendo con más razón. Ya me entiendo. Sí, no, yo a ver, ahora hay mucho más justificación que hace dos semanas para que las medidas tengan máximo vigor. Hace dos semanas no tenían un rigor científico ni epidemiológico. Hoy tienen. Tommy. Nosotros comenzamos el abecedario de la Z a la A, no de la A a la Z. Hoy sí, si se corrobora que no hay un nexo de importación de este caso y se considera un caso autóctono, hoy sí tenemos justificación y extremar la medida de aislamiento. Porque esto va a ir penetrando en todos los países del mundo y todos los individuos del mundo nos van a infectar del virus coronavirus, como nos infectamos de todos los otros coronavirus anteriormente. Y tenemos que procurar que la infección sea graduativa para que no haya un colapso del sistema sanitario. Porque esto, en un alto porcentaje de los casos, mayor del 80%, son cuadros leves de gripe común y corriente. Y hay un porcentaje del 15% que se complican y pueden ir a hospitalización y un 5% a terapia intensiva, y la tasa de mortalidad no podemos hablar ahora porque es una tasa de mortalidad sesgada porque no se hace el estudio a los casos asintomáticos o a los casos leves, solamente se le están haciendo a los casos severos o muy graves. Entonces la tasa de mortalidad es sesgada. Ya al final de la epidemia vamos a ver si es del 1, del 2, del 3, del 4 o menor del 1%. Como Corea hoy tiene 0,4%. Doctor, nosotros tenemos actualmente unos 700.000 adultos mayores, según la última encuesta de censo, ¿verdad?, nacional. Y este grupo es el grupo de riesgo. Si usted me dice que el 5% podría ir a terapia intensiva, eso serían 35.000 personas más o menos. Y nos damos abasto, tenemos apenas 700 camas de terapia. El aislamiento es vital. ¿Y vos pensás que algún país de Latinoamérica tiene 35.000 camas de terapia intensiva para una población de 7 millones de habitantes? No es así. Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes, tiene un millón de camas de terapia intensiva. No tiene 330 millones de camas de terapia intensiva. Uno tiene la cama de terapia intensiva de acuerdo a la población. Nosotros tenemos un 5% de población mayor de 64 años. Si somos 7 millones de habitantes aproximadamente, nosotros debemos tener un grupo de riesgo de 350.000, 400.000 personas. Más un grupo que no está dentro de esa edad, pero es vulnerable por tener factores de riesgo por enfermedad concomitante. Obviamente, de ese porcentaje de gente tiene mayor riesgo de infección. No significa que el 60% de los que se infecten en la primera o la segunda oleada del coronavirus solamente van a recabar en ese grupo etario. Van a haber niños de 4, 5, 6, adolescentes, adultos jóvenes. Va a ser una distribución universal, equitativa. El riesgo está en ese grupo etario. Pero no significa que los 700.000 o 400.000 individuos paraguayos mayores de 64 años enfermen en forma grave, requieran internación y requieran terapia intensiva. Exacto. ¿Se entiende también eso, sí, verdad? Sí, doctor. Sí.
Una pregunta más. Estamos hablando de oleadas del coronavirus. Ahora, ¿en qué etapa estamos, doctor? ¿Y cuándo se produciría una segunda etapa del COVID aquí en Paraguay, de acuerdo a su criterio? Mira, se define como brote epidémico a nivel país cuando por lo menos se tienen 20 casos en el inicio del brote. ¿Verdad? 20 casos. Es decir, vos decís, hay un brote epidémico inicial cuando en un día aparecen 20 casos. Hoy apareció aparentemente, según lo que reportó nuestra autoridad, máxima autoridad en salud, que hay un caso que de dudosa procedencia, que no sabemos si hay nexo o no con que sea importado. ¿Qué significa eso? O ese individuo que está con COVID o vino de un lugar de circulación comunitaria o estuvo con un contacto definido ya o probable de COVID. A eso se refiere el ministro. Si esto se descarta y se lo cataloga como un caso autóctono, significa que comenzamos la circulación comunitaria aquí. Entonces, podríamos decir que necesitamos 20 de esos en un día para hablar de brote, propiamente dicho. O 10 casos en un día, iniciando el brote, en una comunidad. En una comunidad puede ser en un cuartel, en un centro de ancianos, o en un asilo de ancianos, o en un hospital, ¿verdad? Nosotros estamos con el primer caso aparentemente sin conexión directa. Entonces, ¿por qué digo esto? Quiero tranquilizar nomás a la gente que nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo, distanciamiento social, y si esto se confirma que no hay nexo, tenemos que pensar que es el primer caso, que puede ser en la punta del iceberg que comience el brote. Me llamaría la atención que comience el brote tan precozmente aquí, ¿verdad? Yo esperaría unas semanas más, ¿verdad? Porque la curva, el inicio de la evolución del brote del COVID, porque esto ya no es ciencia ficción, es realidad, porque ya se vio en China, se vio en Corea, se vio en Italia, se vio en España. Las primeras 6 a 8 semanas son lineales, es silente, silencioso va contagiándose la comunidad hasta que llega un punto de quiebre que hace una suba abrupta, y ahí es donde colapsa el sistema sanitario porque un gran número de personas se enferman en simultáneo. Tremendo. Tomás, una cosita, Tommy, quiero, y última, y te agradecemos mucho el tiempo, pues. ¿Vos tenés alguna información? Y si no puedo decirla, yo entiendo, pero yo te pregunto como chismoso profesional, digo, que nos permita tener algún nivel de esperanza sobre que esto no sea un brote, un caso autóctono. No tengo ni una información. También intenté, como vos decís, como a manera de chisme, intenté informarme si realmente había o no un nexo, un contacto intenso con un caso definido o probable, y tampoco no me pudieron definir. Estoy igual que vos, yo creo que estamos igual que todos, necesitamos una información más frecuente, más creíble, más fácil de entender, para que todos realmente entendamos las medidas que se están adoptando y que las podamos acatar a rajatabla, porque si no siempre existe el manto de duda y nos llenamos de angustia, y eso no colabora, Albert, no colabora. Es correcto. Tomás, un abrazo, gracias, saludos, muy amable. Vamos, Albert, un abrazo. Tomás Mateo Valmelli, infectólogo. Y es preocupante. Hay una cosa muy puntual que quiero remarcar, que son los autorreportes. Y el estigmatismo que hay ahora, como una persecución hacia la gente que consideran que es sospechosa. Eso está mal. Está muy mal, porque el autorreporte es la única vía en que vamos a protegernos todos. Y la gente, si tiene miedo,
que el otro le va a acusar o le va a escrachar por redes sociales o le va a perseguir o le va a amenazar de muerte, como ya está ocurriendo. Se va a callar. Se va a callar y no va a decir absolutamente nada y va a propagar el virus silenciosamente. Silenciosamente. Por eso es que acá tenemos que eliminar el factor miedo. Es importantísimo y no vamos a terminar el factor miedo, Ali y Leti, si nosotros seguimos manejando categorías de ignorancia sobre esta cuestión. Por eso es que nosotros estamos haciendo campaña acá desde ABC de que no se use información que es Wiroreí, estimado amigo. Por WhatsApp es Wiroreí. Lo que tenemos que tener es la información del ministerio, de los institutos que están trabajando en esta cuestión y de más nadie. Punto. No, lo que pasa es que la señora... voy a contar una anécdota ahora. Me acaban de escribir y me dicen en tal parte, disculpame, acá nosotros tenemos un protocolo. ¿Entendés? Y a mí no, o sea, yo les pido por favor, estimados amigos, con todo respeto y con agradeciéndoles la confianza, yo no quiero recibir más redes de WhatsApp. No me las manden, porque yo voy a contar lo que hago, las tiro. No me interesa la información de la señora de Rulero que está pensando que su vecina tiene coronavirus. No me importa. No gasten su tiempo en enviarme a mí ese tipo de cosas. No lo hagan porque van muertos. No lo tiro inmediatamente. Yo lo único que uso, estimado amigo, es la información oficial, punto. Se acabó. Sí, pero vas a llegar, no me interesa. Esa es la información que yo voy a usar. Eso no me quería decir, perdón. Bueno, Ali, ¿qué elemento más podemos agregar a esto que estábamos hablando con César? Eso es la ley de emergencia. Esto tiene que afinarse más tardar esta noche y mañana. ¿Tenés alguna info de que estén reunidos ahora? Según el ministro de Hacienda, están ellos reunidos, o sea, tarde, noche, para afinar ya los últimos detalles del proyecto. Como ya bien adelantaba César Barreto, va a incluir tanto lo que son las moratorias de los impuestos, moratoria de los servicios también, con eso también se está esperando, ¿verdad? El Consejo de Empresas Públicas ha sesionado con un par de propuestas, pero hay cosas que están atadas a leyes, entonces no se pueden a través de decretos, sino necesita un cambio legislativo. Entonces eso es lo que va a contener y va a englobar esa ley de contingencia, ¿verdad? Y hay muchos proyectos por fuera. En el Parlamento hay un par de proyectos. IPS salió, bueno, creemos que es IPS el proyecto. Sí, yo recibí eso. Y vos sabés que, sí, o sea, por la pelos, persona por supuesto, que me enviaron, sí. Yo creo que es verdadero. No quisieron confirmar, porque por todos lados buscamos la confirmación del IPS, tanto el titular Andrés Huvetich y también de Pedro Arley, pero se llamaron al silencio. Solamente queríamos saber si esta fuente provenía de ellos. Pero acá, eso es otro tema, porque hoy el gobierno también hizo un llamamiento que a mí me parece correctísimo. Sí. Acá, y es lo que dijo César Barreto, acá hay que centralizar todo en un solo proyecto. No puede una institución, por su parte, en paralelo llevar un proyecto, ¿verdad? Porque ya la ley de contingencia prevé aspectos también relacionado al tema de seguridad social, como es la moratoria del pago de aporte patronal, por ejemplo. Se prevé eso también dentro del plan de contingencia para darle un tiempo prudencial a las empresas para que puedan tener un tiempo de gracia y luego poder refinanciar y ponerse al día con el pago del aporte obrero patronal. Ya está contenido dentro de la ley, pero este proyecto IPS iba un poco más allá, ¿verdad? Que era usar los fondos previsionales para los gastos de salud que pudieran generarse en este marco. Es complicado. Sí. El ministro de Hacienda dijo que era totalmente inviable. Lo que hoy lanzaron los bancos, la Asociación de Bancos, me gustaría también comentar eso acerca de las medidas financieras, el auxilio financiero para clientes de todo tipo de segmentos. Hasta los que tienen créditos vigentes hasta 1.000 millones de guaraníes, se prorrogan hasta 3 meses, marzo, abril y mayo. Durante esos meses, como estamos, pasamos a pagar recién en junio la cuota. Y con el plan de poder refinanciarlo hasta 24 y 36 meses, dependiendo el plazo de la deuda que uno tiene con el banco. Esto va a ser de manera inmediata. O sea, si es que nosotros no comunicamos o no pagamos antes el vencimiento de nuestro crédito,
Eso se ya se va automáticamente. Se va automáticamente, sí. O sea, se acredita automáticamente a la situación. Se refinancia. Lo que quería consultar es si es que no se va a recaudar en estos 3 meses, o sea, hay prórrogas, ¿cómo van a pagar salarios públicos? Con el crédito. Con el crédito. También el porque el 90% de lo que se recauda es para. Claro, pero ellos, a ver si corregime nomás, Ali, es por eso se está pidiendo el crédito. El plan de contingencia prevé justamente lo que decía Leti, porque si no vamos a recaudar, ¿cómo hacemos para pagar los gastos? El Estado tiene que seguir operando. Y se está viendo un préstamo para poder cubrir estos meses de que no se va a contar con estos impuestos, no de lo que se está pidiendo. Toda la recaudación por 3 meses sería el préstamo. Mucho dinero, y después ¿cómo vamos a pagar eso? Hay un cuento en la Biblia muy lindo que tiene que ver con esto, y César Barreto me hizo acordar, y es la historia de José, que ustedes pueden mirar, está en el Génesis, en el libro de Génesis, ustedes van a encontrar esta historia muy, muy linda, porque José, que era un hebreo que fue secuestrado a Egipto, se convirtió en primer ministro, y el faraón soñaba toda la hora. El rey de Egipto, el faraón, soñaba toda la hora con catástrofe, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ya me rompe la bola el sueño acá. Y José le dijo, demasiado sencillo de papá, tenemos que ahorrar. Tenemos que ahorrar porque vamos a tener años malos. Las vacas flacas. 7 años. El faraón soñaba con unas vacas gordas. 7 vacas gordas. Y después venían las vacas todas raquíticas, así de. Bueno. Y hicieron eso y tuvieron mucho éxito. Eso era lo que teníamos que hacer en tiempos buenos, tener reservas, amigo. ¿Sabes qué hicimos? En términos financieros hicimos, estamos fuertes, macroeconomía, sí, bueno. Pero no tenemos reservas. ¿Saben por qué? Porque metieron 170 mil prebendarios al Estado. En su momento hubo un par de proyectos justamente para crear un fondo de reserva. Hay que hacerlo. Sí, pero no puede gastar, si toda la recaudación se va para esto, sin vergüenza. Porque ahora vienen los años malos. El año pasado tuvimos un año malo, este año tenemos otra vez un año malo, que teníamos que haber tenido un año bueno de recuperación, pero bueno. ¿Y los bonos soberanos? Tenemos y no la pausa. Leti, 30 segundos. Autorreporte, por favor. Mantengan la calma, quédense en sus casas, cumplan el aislamiento. Es lo que nos va a ayudar a detener, a ralentizar esta pandemia y que Paraguay no nos golpee tan fuerte y podamos salir a flote. Es el mensaje primordial que quiero dejar claro. Y por favor, no estigmaticen a las personas que están que saben o piensan que saben que tienen, que viajaron y están con coronavirus. Eso es negativo y no nos va a ayudar a salir adelante. Firmo, suscribo, estoy contigo, firmo la solicitada contigo. Por favor. Ya está. Ali, 30 segundos. Ley de contingencia urgente. Esto necesitamos ya que es en la brevedad. Los señores congresistas se pongan también las pilas este fin de semana, si es necesario, puedan estar ahí para suscribir las acciones necesarias para garantizar que la economía siga funcionando de alguna forma y también se pueda dar los subsidios a las personas que más afectadas. Nosotros nos vemos mañana a las 21. Chau.